Paula, campaña 7. Campaña 6, perdón. Como ya estamos en septiembre, pedí estos. Bueno, esos son. Vienen como apilables. Trae el verde, el rojo y el blanco, perdón. Verde, blanco y rojo. Esos me costaron. $20. Igual pedí estas. Estas son como girecitos. Para lo regular, pues se usa para las mejillas, no sé. En la frente se ponen. Y esas, pues no sé, me imagino que podrían usarse como incluso labiales o como sombras. Si es que no se venden, tal vez me quede con una y la pruebe. A ver si qué tal va con sombras y o como labial. Y bueno, tenían un precio en catálogo de 20 cada uno. Y yo tuve por los tres una ganancia de 5.17. Pedí tres de cada uno. Pedí otro barniz. ¿Saben qué? Les hice video que me gustó. El barniz me costó $40. Y se supone que yo le tengo una ganancia de 10.34. Pedí esta tinta era la que quería. Tenía un precio de 40. Y yo tuve una, se supone, una ganancia de 10.34. En este pedido el envío me costó 33.14. Se supone que es de fresa y huele como a Kool-Aid, huele muy artificial. Y me temo que sea muy un color muy tenue. Bueno, a mí me gustan este tipo de colores. Se me figura mucho la tinta A de Arabella, que les he dicho en varias ocasiones que a mí me gusta. Hay a quienes no, que por, dicen que es como agua, que solo deja una mancha, que como si hubieses tomado o comido una paleta o bien tomado Kool-Aid, ¿no? De ahí el. El término, para las que no, bueno, nos ven de otros, o me ven de otros países y no sepan qué es Kool-Aid, pero yo creo que sí. Es un saborizante artificial para preparar agua. Bueno, ya hay otros saborizantes, pero creo que te quedaban los labios, no sé, si tomabas de uva, pues te quedaban morados. Y esto me parece que es así. Entonces, pues pareciera que a mí sí me va a gustar, ¿verdad? Pedí un gel para contorno de ojos. Este me costó 60. Y en el grupo que estoy dijeron, bueno, escribieron que una señora se puso pestañas postizas y la verdad no le fue bien. Al contrario, sus pestañas se cayeron y se las maltrató muchísimo. Así que ella comenzó a usar este. Miren, tiene de día y tiene de noche. Y que en 2 semanas ya vio resultados. Me voy a poner a prueba a ver qué tal me va. Tengo 2 o 3 tratamientos que no he usado. Pero voy a usar este porque leí que era bueno. Ese tiene un costo. Venía en oferta ahora. Tratamiento para pestañas 65. Me parece que estaba en 80 o en 90. Pedí una paleta de correctores. Esta costó $40. Vamos a abrirla. Tarda en secar, miren. Tarda en secar un poquito. Se supone que son en crema. Sí. Ya los estaré probando a ver qué tal me va. Yo sí necesito ese tipo de correctores porque mi piel es muy seca, entonces voy a ver qué tal me va. Sí les dije, ¿verdad? $40. ¿Y esto qué es? Me parece que ese es otro corrector. Sí, ese es otro corrector. Miren. Ese es un poquito más seco. De los correctores que he probado de Arabella, he probado uno que es en lápiz, en azul. Me gustó, pero el que de verdad que me tiene fascinada es el retráctil, el corrector retráctil.
Uno que viene en un empaque blanco, no sé, me está fascinando. Siento que se adapta muchísimo a mi tipo de piel, bueno, al color de mi piel, que es cremosito, no sé, me gusta mucho que es. ¡Ay, ya embarré! Que es de fácil aplicación. Y ya embarré la cara. Bueno, les muestro rápido campaña 8. Como verán, es muy poquito. Ah, me faltó agregar una crema. Bueno, sí les grabé esa parte, la van a ver al final, pero como tenía, de hecho me llegó un día después de lo esperado este pedido, así que pedí que por favor me llegara lo más temprano que pudieran porque yo tenía planeado entregas y sí, me llegó súper, súper, súper temprano y pues ya nada, me dio tiempo de grabarles un poquito. Es un gel, una crema para la anticelulitis, que yo creí que era de tamaño pequeño y no, viene un tamaño bueno y por 60 pesos pues yo sí la compraría. Esto es un shampoo. ¿Esto qué es? Fijador para sombras. Oh, miren los pigmentos. Sombra en polvo luminosa. 40 pesos. Uy, qué padre. Rayitos, 45. Un rímel Magnific Volumen, 40. Miren, una crema con aloe vera. Aquí está otro loción astringente, piel grasa y mixta. Acción purificante. Leche limpiadora, piel grasa y mixta. Champú facial, piel grasa y mixta. Ya en cuanto haga el video del catálogo, les veo más a detalle. Ahorita es para que lo vean de rápido. Miren, otros esmaltes con glitter 50. El perfume 58. Es de esta línea de la CC, los que. El corrector que me tiene fascinado. Uy, también estos labiales me tienen fascinado. La tinta. Estos, mira, es este. Es el color Deep, el que a mí me gustó muchísimo. 30 pesos, además de que se me hace de muy fácil aplicación. Me está gustando muchísimo. Brillos, cremas, cremitas, mira. Este que es aspecto más fresco y joven, crema antiedad con colágeno y elastina. Crema antiedad con colágeno y elastina. Yo creo que ahorita voy a aprovechar que mañana está dormida para grabarles. Ese es el que compré. Decente está. Para grabarles el video de este. Estoy tardando muchísimo en subir los videos. No sé, bueno, el internet está muy lento, la lluvia y todas esas cosas. Entonces me están retrasando muchísimo. Con decirles que ni siquiera me carga en. Aprovecho los ratitos que como que hay internet para subir mis fotos o mis catálogos porque a veces ni me cargan las páginas. De repente el video ya se está subiendo y se va el internet y tengo que comenzar de nuevo. Entonces lo que hago pues es dejarlo en la noche, ya si se sube bien, si no en la mañana vuelvo a intentarlo. Por eso ahorita estoy subiendo puros videos de pedidos o de catálogos. Miren, ese es el video que les hice que la verdad a mí no me gustó. Además de que siento que me irrita. Uy, creo que ni me están viendo. Se me olvidó que subí un poco la cámara. Y lo que quiero probar son estas sombras. ¡Uy, brochas! Muy bien. Para aplicar polvos en el rostro. Base de maquillaje líquida o en crema y para aplicar rubor, la de en medio. Polvos, rubor y base líquida o en crema. O igual correctores en crema. Y bueno, ya que he probado varios productos de esta línea y me han gustado, voy a pedir el maquillaje, yo creo. Esos son los correctores que yo compré. Ahorita les vuelvo a pasar estas unas. Y de hecho tengo un maquillaje de estos que tengo que probar. Aquí está el barniz que me gustó. Miren, canela. Fija y eleva las pestañas. Aloe vera. Té verde. El té verde es muy bueno. Bueno, yo una vez probé un rímel. El té verde me gustó muchísimo. Repara y limpia a profundidad cualquier resto proteico de ojos y pestañas, favoreciendo su crecimiento. Es un tratamiento, ¿no? No, máscara para pestañas.
Miren, ya hay más productos. Este que es manzanilla y canela. Gel estimulante para pestañas. Arcilla. Ah, no es nuez. Mascarilla exfoliante de nuez. Aquí están los shampoos. Miren. Seda capilar, aceites nutritivos, antifrizz. Y ese es el gel que les decía. Que, uy, ya viene más caro, 90 pesos. Era el anticelulitis, estaba en 60, entonces yo en 60. Bueno, en 90 todavía creo que es buen precio. Aquí se ven como muy pequeñitos, no sé, a mí se me figuraban que era sí, un envase pequeño, pero no, sí es de tamaño. Ahorita van a ver el tamaño que es. Miren, 80. Un coco. Y bueno, les paso rápido de nuevo hacia atrás, porque no me di cuenta que... bueno, no recordé que el celular estaba más arriba. Y bueno, si ustedes quieren vender Paula, las invito a que entren a la página oficial. Voy a tratar de actualizar los datos de que les dejo en la cajita de información para que tengan no solo la página oficial de Paula, de Paula en Facebook, sino todas las de Fulere en Facebook, si es que hay algún grupo que les recomiendo. Sí, yo tengo un grupo de Paula, pero bueno, ahorita somos muy, muy, creo que solo hay 5 miembros, pero igual. Aquí está Paula Beauty, www.paulacosmetics.com.mx. Aún no aparece el teléfono, pero en la página está el teléfono. De hecho, voy a tratar de tomar una captura de pantalla para ponerlas aquí al final, dejarlo, no sé, unos 10 segundos, 20, para que ustedes anoten el teléfono y puedan comunicarse. Se van a tardar, no sé, sí, se van a tardar muchísimo en contestarles, tal vez no sé en qué horario atienden, pero por lo regular que será entre 9 y 5 de la tarde. Y bueno, eso fue todo por por mi pedido de campaña 6 y por el catálogo campaña 8, que posteriormente les voy a subir un poco más a detalle. Gracias por ver el video. Bye.